Bueno, aquí estamos, Canal 7 de Somos Tucumán, para una entrevista muy especial hoy. Ustedes lo van a conocer como todos lo quieren conocer, el hincha Atlético, el tucumano, pero llegamos a todos lados en todo el país. Ignacio, Maestro Puch, muchas gracias por estar con nosotros. No, la verdad que muchas gracias a ustedes, es un placer, así que esperemos que salga una linda nota. Contame quién es Ignacio Maestro Puch, quién es interiormente, no el que vemos en la cancha. Una persona sencilla, humilde, alegre, compañera, con amigos, con la familia. Por ahí tenés razón, uno lo ve en la cancha, pero la gente que no lo conoce no sabe cómo es personalmente. Así que si tengo que resumirme un poco, es así. ¿Se te transformó la vida en un momento? Y mira, la verdad que sí, pasaron muchas cosas rápido, que por ahí uno no se las espera. Obviamente sueña, pero no se las espera que pasen tan rápidamente, me refiero, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo tomé con mucha tranquilidad, con apoyo de mi familia, de mis amigos, que me sirvió mucho, de mis compañeros del club. Así que la verdad que estoy muy agradecido con ellos y también con la gente. Y lo que yo sabía que nunca tenía que perder era la humildad, a pesar de las cosas que me vayan sucediendo. Y creo que en ese aspecto lo hice bien, o por lo menos yo trato de hacerlo bien. Ser siempre humilde con los chicos del club, con los entrenadores que tuve en las inferiores, chicos de la pensión, así que la verdad que bueno. Yo tengo una fotografía que te la voy a reflejar y vos me vas a decir. A ver. Hará 2-3 años cuando te subieron al plantel profesional, eras una criatura, muchísimo más chico. Sí. Subías con tus compañeros a la platea alta a ver el partido, pero eras un nene de la secundaria que estaba en un lugar que obviamente no cualquiera accedía. ¿Qué pasaba en ese momento por esa cabeza? La verdad que me encantaba ir a mirar los partidos y más de mis compañeros. Y en ese momento yo sentía, pensaba y me pasaban mil cosas por la cabeza de cómo será el día de mañana que yo esté ahí adentro. Por ahí decía, de acá se ve distinto a lo que uno lo vive personalmente adentro de la cancha. Veía la intensidad, cómo se vive un partido con gente, con mucha gente, y no sabía cómo iba a ser el momento en el que yo debute. La verdad que sí, tenías muchas preguntas, pero hasta me ponían por ahí nervioso mirándolo desde la tribuna, pero la verdad que era muy lindo. Y bueno, hoy estamos todos los chicos esos que estábamos viendo el partido desde la tribuna, estamos hoy adentro de la cancha. Pero la inocencia en tu cara cambiaba totalmente con la de hoy. Hoy ya pareces un jugador de no sé cuántos años profesional. Sí, pasaron 2 años más o menos. Pero pasaron muchas cosas. Y pasaron muchísimas cosas en 2 años, así que ahora tranquilo, estamos pensando 100% en el club y para terminar de la mejor manera este torneo. Contame qué pasan en esas rondas de mate después del entrenamiento, que son como una hora después, y están toda esa ronda de mate entre ustedes, ¿ah? Sí, la verdad que eso une mucho al grupo y también podemos saber lo que le pasa el día a día al compañero. Preguntamos por la familia del compañero, cómo está, si está bien, o hablamos de tonteras, nos jodemos, y eso capaz que no se da cuenta la gente o nosotros mismos, pero une mucho más al grupo y es muy bueno y hay que seguir haciendo. Lamentablemente, en todo esto hay una mancha que nadie la debe haber querido vivir, pero para ustedes debe haber sido muy dura,
como la de Andrés Balanta, ¿no? Sí. Sí, bueno. Fue un golpe muy duro para todos. Andrés era una persona humilde, sencilla, muy alegre, muy buena. Por ahí yo le decía, vos tenés que ser un poquito más malo. Yo le decía, tenés que ser un poquito más malo porque era muy bueno. Y bueno, sí, fue un golpe muy duro. Yo siempre lo recuerdo. Obviamente uno lo extraña. Por ahí me pongo a ver la galería de mi celular y tengo fotos con él. Y sí me pongo medio nostálgico, pero yo lo recuerdo como él era, feliz, alegre y una persona humilde. Y sé que donde él esté ahora, en este momento, me está apoyando y ayudando en mi carrera. Y entre ustedes se dieron fuerza después de eso, ¿no? Porque esa situación así, porque si hubiese sido de otra forma y no en el entrenamiento, capaz, pero fue ahí, tan impactante, ¿no? Sí, fue duro, pero sabíamos que íbamos a salir todos juntos, teníamos que ser un grupo en ese momento, un grupo muy unido. Y la verdad que con los chicos nos ayudamos todos, siempre nos mandábamos mensajes de cómo están, cómo se habían sentido anoche, hasta por ahí nos juntábamos días después de lo que pasó para que no se sientan solo uno, o si uno estaba mal iba a la casa y así fue pasando el tiempo y cada uno fue haciendo su duelo. Estamos charlando con Ignacio Maestro Puch, como decíamos, muchas cosas rápidas que te han gustado vivirlas, las disfrutaste, porque ya me voy a meter en selección, me voy a meter en varios lugares tuyos. ¿Disfrutás el día a día? Sí, siempre, siempre. Eso es lo que siempre trato, creo que lo más importante es pasarla bien, disfrutar, obviamente, aparte del aprendizaje, pero ese es la gran parte que tiene este deporte, disfrutar y ser buena persona, ¿no? Contame de tu familia. Digo, yo me imagino tu mamá cuidándote por atrás, el hijo, sí. El hijo varón, son cosas. Y después el papá, que tiene un perfil por ahí distinto a la mamá, ¿no es cierto? Sí. Contame de ellos. ¿Cómo viven todo esto con vos? No, bueno, la verdad que desde que empecé fueron de gran apoyo para mí, siempre estuvieron presentes, tanto en las buenas como en las malas. Mi viejo por ahí sí la vive más que yo, pero porque él trata siempre de cuidarme, de que lo que me pase sea lo mejor. Estoy muy agradecido por eso. Mi mamá también, siempre está ahí. Siempre me dan palabras de aliento. Para mí son muy importantes. Es más, sin ellos dos, por ahí hubiera sido medio complicado llegar capaz a donde estoy hoy. Sentí mucho la presencia de ellos y bueno, espero que siga así. Y por ahí estoy muy contento porque ellos pueden vivir lo que yo estoy haciendo, tengo la suerte de tenerlos y eso me llena mucho el corazón. Digo, ¿la mamá tiene un látigo al lado para las chicas que se acerquen o no? ¿Ah? ¿Cómo es? No. ¿Celosa? ¿Cómo es? No, mi mamá no es celosa. ¿Ah, no? No, no es celosa. Pero sos el hijo, o sea, el hijo sí, varón sigue, de una mamá es... Me sigue tratando como mi chiquito, claro. Yo por mi mamá. No, ya estamos grandes. Ya está, pero un poquito. Ellos, siempre sigue igual, y va a seguir igual hasta que tenga 30 años, 40 años, me lo dijo. Así. Seguramente. Sí. ¿Sos de charlar con ellos? Porque una cosa es cuando uno está en la adolescencia, pero otra cosa es lo que a vos te está pasando esto. ¿Vos te sentás a charlar? ¿Sentís necesidad de escuchar un consejo paterno o materno en este momento, en este o en estos momentos de futbolista, digo? Sí, yo, a ver, yo sí charlo mucho con ellos. De hecho, cada decisión que tomo o cada duda que tengo, lo que sea, yo lo charlo con mi familia. Mi familia primero y después los demás.
Así que sí, en ese sentido ellos están siempre involucrados. Mucho más charlo con mi viejo el tema de deporte y demás. Pero sí, siempre trato de incluir a toda mi familia, porque siento que me sirven de un apoyo muy grande en cualquier decisión o duda que yo tenga. Así que sí, siempre charlo con ellos y pregunto. Por ahí sí, hay veces que uno por ahí quiere estar solo, o no fue un gran día y demás. Y sí, soy más callado. ¿Vivís con tus padres? Vivo con mis padres, pero ellos ya me entienden, ya saben cuándo. ¿Vos tenés tu habitación, por ejemplo, en los momentos que quieres estar solo? Sí. Mi habitación, tengo... Tu lugar, digamos, vos tenés tu lugar. Tengo mi lugar y bueno, ya me conocen cuando por ahí tengo ganas de charlar o cuando quiero estar solo, pensar solo y bueno, ellos me entienden. ¿Cómo se compone la familia? Sí, nosotros somos... Yo tengo un hermanito más chico, dos hermanas, una... Las dos mayores que yo, vengo yo, y viene un hermanito más chico que tiene 13 años. Ese es un sinvergüenza. O sea que guardianas tenés varias, o sea, tenés las dos hermanas y la mamá, digamos. O sea que es que... ¿Ah? Sí, tengo tres. Ah, o sea tengo que no es tan fácil acercarse. Y... Pero bueno, digo, ¿cómo fue esa adolescencia en el colegio? ¿Qué te dejó, por ejemplo, el colegio? ¿Qué te dejó el aprendizaje cuando te empezaste a meter en esto, ¿no? O sea, ¿cuándo te metes al fútbol? Sí, bueno, el colegio me dejó muchos amigos. Por ahí también te deja la obligación de algo. El hecho de levantarte y saber que no puedes faltar es ya una obligación, como un trabajo para vos, que tenés que ir sí o sí. Sí, yo pasé por dos colegios, hice muchos amigos y se me complicó en un momento por el tema del fútbol. No me daban los tiempos. De hecho, yo estudiaba en el Sagrado Corazón de Jesús y no me acuerdo si en segundo año me tuve que cambiar a La Conquija. No me aceptaban faltar toda la mañana y era turno mañana nomás el colegio. Y La Conquija era turno mañana y turno tarde, y por ahí me podía hacer más tiempos. Y gracias a Dios me facilitó eso. Y bueno, ¿y empezaste? La fui llevando hasta que ya cuando me suben definitivamente a primera ya no podía ir al colegio, tenía que rendir online y así terminé el colegio. ¿Hay alguien en esa etapa que viste, no faltan los profesores, que, o sea, alguien puso algún granito en algo de decir, no, si este chico va a tener... Porque es todo muy reciente, tus compañeros, todo es de ahora, no es que estamos hablando de hace 10 años atrás, estamos hablando de ahora. ¿Te daban ese permiso? ¿Conseguías, digo, en inferiores, ¿no? Porque ya me estás diciendo que en primera era distinto. Cuando subiste a primera era distinto. Pero si tuviste acompañamiento en ese sentido con alguien que diga, sí, deja que vaya, no le pongo la falta, qué sé yo. Sí, siempre por ahí... Los preceptores te hacían la gauchada, eras con los que vos hablabas siempre en el colegio, jodías. Sí, también los profes también me bancaron mucho y estoy muy agradecido. Es más, hasta el día de hoy por ahí hablo con algunos y bueno, es lindo. Y ahora mi hermano está yendo al Sagrado y... Ajá. Y claro, todos los profes que tiene fueron profes míos en algún momento. ¿Saca pecho tu hermano? Sí. No sé cómo será en el colegio. Me dicen que es buen alumno y se porta bien. ¿Pero saca pecho con vos o no? ¿Ah? No, ¿Juega? Mi hermano es callado. Es más callado, sí. ¿Juega al fútbol? Y él quiere jugar al fútbol. Él juega al rugby en realidad. Pero quiere jugar al fútbol. Quiere hacer por ahí... ¿Quiere escribir la misma historia? Parecida a la historia mía.
Pero no, yo le dije que tiene que hacer lo que él sienta, lo que más le guste, que no, yo no tengo que hacer una presión para él, y que yo lo voy a apoyar en lo que decide. Si quiere dejar el fútbol, si quiere dejar el rugby, para mí siempre va a ser mi hermano y eso está bien. Totalmente. ¿Dónde jugaste el rugby? Yo jugué en lawn tennis. ¿En lawn tennis? Sí. ¿Y en qué etapa? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo jugaste? Mira, yo jugué desde los 12, 13 años hasta los 15 años. Y el año entre 14 y 15 hice rugby y fútbol. ¿Pudiste hacer las dos cosas al mismo tiempo? Sí, pero llegó un momento que ya no podía porque... ¿En algún lado faltabas o no? Sí. Fútbol no faltaba mucho, por ahí los entrenamientos de rugby que eran en la tarde no llegaba por el tema de entrenamiento de fútbol, pero siempre trataba de ir, las veces que podía asistía. Y sí, lo que me mataba por ahí eran los viajes de inferiores, fin de semana de por medio, viajábamos a Buenos Aires, volvíamos y llegábamos 9 de la mañana a Tucumán de un domingo y me iba y jugaba a las 10 al rugby. Uh-huh. Derecho del colectivo al club a jugar. Pero ya llega un momento que el físico no te da, que te tenés que decidir y me decidí por el fútbol. Pero, ¿fue difícil o...? Sí, muy difícil, porque todos mis amigos del colegio y mis amigos del día de hoy son mis amigos que juegan al rugby. Pero ahora me voy a ubicar un poquito, ¿no?, con el tiempo. ¿Ibas al colegio a Conquija? Sí. ¿En Yerbabuena? ¿Vos vivías o vivís...? Yo vivía en la 24 de junio en el centro. Pero, o sea, del centro, o de Barrio Norte, sí, del centro. Sí, sí. Y jugabas en el lawn tennis, o sea que como que tenías bastante, bastante... Sí, el club acá. Y el club acá, todo pero así. Bueno, pero todo, ¿no? Sí, era no, más lógico, decía Conquija, jugar en Tucumán Rugby, pero no. No, te tocó jugar en lawn tennis. Muchas veces fui a entrenar sin comer porque no llegaba a comer. Claro. Pero muchísimas veces, además, Sergio Pereira me encontró varias veces dormido antes de los entrenamientos. Porque yo del colegio directamente pasaba a entrenar y sin comer porque no llegaba. No había manera de que llegue, mi mamá, mi papá trabajaban. Y no es culpa de ellos, yo había tomado la decisión de que quería jugar a la pelota y que tenía un sueño y que quería llegar y sabía que tenía que pasar por esas cosas para llegar a donde estoy hoy. Para tomar esas decisiones... siempre hay alguien, siempre hay algo o alguien. Y generalmente pueden ser amigos los que, che, me voy con este o me voy con aquel. ¿Cómo fueron esos amigos que te llevaron al rugby o quiénes son los que te trajeron al fútbol? Me trajeron los del rugby al fútbol. Ajá, mirá, sí, vos. Te cuento. Bueno, yo, en realidad yo a los 11 jugué en una escuelita que se llama Edmo Food, de Sebastián García. Sí. Jugué ahí, jugué 6 meses. Y a los 6 meses vino un captador de Independiente, hizo una prueba y quedamos 3 chicos. De esos 3 chicos, uno era yo. Me fui a Independiente, estuve ahí en la pensión, hasta que bueno, me tocó un día volver a Tucumán de vacaciones y no me quise volver más a Buenos Aires. Ahí dejé el fútbol y empecé con el rugby a pleno. Y aparte, yo ya conocía a los chicos que jugaban al rugby en lawn tennis, ya los conocía por mi colegio y demás. Claro. Entonces, bueno, un día, bueno, asciende Atlético y un día me dicen 2 o 3 amigos que eran fanáticos de Atlético, vamos a probarnos, hay pruebas hoy. Bueno, y se arma un grupo como de 10 y nos venimos los 10, me acuerdo que acá en el parque. Qué linda experiencia, sí, ¿no? Sí, y le decía yo a mi papá, papá, me voy a probar Atlético, no sé qué. Bueno, no. ¿Te creían o no te creían? Sí, me iba a ver, mi viejo, me iba a ver. Sí. Hacemos la primera prueba, me va muy bien. Quedo para la segunda. Y de ahí ningún amigo de rugby quedó.
No. De los 10 quedé yo nomás. Vengo a la segunda y ahí ya me dan el ok que yo ya había quedado, que me sumaba al plantel. ¿Con quién fue eso acá en el club? En ese momento estaba Diego Erros, Pablo Gemio, estaba Sergio Pereira, Jorgito Artero, y bueno, los profes, los PF, Facu Artero, Pablo Geria, de los que me acuerdo, Emiliano. Sí, está bueno nombrarlos porque... Porque después me mandan mensajes y no has nombrado, me estoy nombrando, pero seguramente me olvido. Sí, siempre uno te termina de... Y bueno, me acuerdo que estaban ellos y bueno, de ahí empecé. ¿Cuándo tomás dimensión de que realmente podías ser futbolista? Porque hasta acá todo el relato que me estás haciendo es como ese chico que le gusta, va, juega, sin embargo Independiente no es poca cosa. Digo, ¿en algún momento tomaste dimensión de lo que podías llegar a lograr? Siempre, siempre. Por eso me quedé en el fútbol. Porque yo de chiquito decía que quería ser jugador de fútbol. De chico. Es más, me acuerdo en los cumpleaños cuando íbamos. Siempre, los cumpleaños siempre son fútbol 5 con tus amigos. Y siempre daban un trofeo al goleador. Y yo tenía que salir goleador o tenía que salir goleador. Y muchas veces me pasó que salí goleador y me encantaba esa sensación, me encantaba imaginarme cómo sería en un estadio lleno de gente haciendo un gol. Veía los partidos y yo me imaginaba mucho ahí y me pasaba algo que yo ya lo daba como por hecho que había llegado, porque me sentía tan confiado que iba a llegar que bueno, creo que también eso me ayudó mucho a llegar donde estoy hoy. Yo siempre dije, voy a llegar, no me importa cómo, voy a llegar a primera, y sé que es difícil y voy a pasar lo que tenga que pasar para llegar. Y por ahí es algo que yo me lo guardaba, que no le conté a nadie esto, pero siempre lo decía que iba a llegar. Y el día que llegué, me acordaba y decía, mira cómo se cumplen cuando vos pensás las cosas y confiás y nunca te rendís, se cumplen los objetivos y los sueños de uno. La conducta que tenés, evidentemente, es muy buena, ¿no? Tenés una conducta, sos muy firme en el tema conducta, ¿no? Sí, no, eso es lo que me hizo llegar hasta donde estoy hoy. Vos podés ser un crack, pero si no tenés cabeza y no tenés conducta, no llegás a ningún lado. Lo más importante acá es la cabeza y la conducta. Después lo demás viene solo, se mejora y demás, pero lo más importante para mí es eso. Estamos con Ignacio Maestro Puch en Canal 7 de Somos Tucumán. Te propongo la pausa y ya seguimos conociendo al protagonista. El seguro escolar de Caja Popular de Ahorros brinda seguridad, responsabilidad y seguimiento a los alumnos de los establecimientos educativos que dependen del Estado provincial. En busca de ofrecer un mejor acompañamiento, hacemos entrega de material gráfico y de un botiquín de primeros auxilios con lo necesario para prestar una atención primaria adecuada a los estudiantes, consolidando un seguro integral, universal y gratuito. Seguimos renovando nuestro compromiso con la educación a través de Clase Protegida, el seguro escolar de Caja Popular de Ahorros. Tómalo como quieras. Sómalo con soda. Con jugo.
con tu gaseosa favorita. Con melón o como te guste. Toro, tómalo como quieras. Domingo 18, Día del Padre, y Tuki 10 te trae una moto 0 kilómetro y un montón de premios sorpresa y un pozo acumulado de 8.790.000 pesos. ¿Ya compraste Tuki 10? Tuki 10. ¿Vos te das cuenta que hoy podés ser un referente importante de muchísimos chicos en atlético? La gente te ama directamente, una cosa, un amor que tienen por vos, que es una cosa increíble. ¿Vos te das cuenta que podés ser ese referente de chicos que te ven a vos y que quieren ser el reflejo tuyo? Sí, bueno, por ahí me pasa que muchos chicos me mandan videos y me dicen que quieren ser como yo. Los mismos padres me dicen que su hijo usa mi remera, que ven mis partidos, que quieren jugar y ser como yo. Y la verdad que me emociona mucho y me pone muy contento. Y también déjame agradecerle a toda la gente por el apoyo y por el cariño que me da. Que les agradezco mucho y que si me cruzan o me ven, que no tengan vergüenza, vengan, me pregunten lo que quieran, los mismos chicos, yo siempre voy a estar para ellos, así que nada, la verdad que estoy muy agradecido, de verdad, siento mucho el cariño y bueno. Eso te da un sentido también de responsabilidad, ¿no? En lo que vos sos, porque ya al ser una figura pública y ya te miran todo el tiempo, te están mirando, ¿no? Sí, pero bueno, a ver, yo siempre trato de dar lo mejor, obvio, uno nunca va a querer entrar a jugar y que le salgan las cosas mal, pero tienen que entender que es como un día de trabajo de ellos, un día puede ser malo, como una semana seguida puede ser muy buena, pero siempre va a haber un día malo. Y eso también creo que tienen que entender que nosotros somos personas normales, porque lo somos. Por ahí la gente, te lo digo porque yo la viví de las dos formas, siendo jugador y cuando no era. Yo no veía a un jugador como una persona normal. Lo veía y decía, era como raro, me ponía nervioso al verme, o no sabía qué le pasaba en su vida interior, cómo hizo para llegar. Nunca nadie piensa eso, porque es la verdad, nunca nadie piensa eso. Y es muy importante que también la gente sepa eso, que no es solo patear una pelota de fútbol, sino que hay mucho sacrificio por atrás. Muchos chicos, la mayoría de los que están acá hoy en día, dejaron su familia desde chico, se terminaron de criar, de formar solos y bueno, hicieron mucho esfuerzo para estar hoy en día acá. Y que el apoyo de la gente ayuda mucho, por más que esté pasando un mal momento ese jugador, que la gente siga apoyando, que para un jugador es muy importante y la verdad que le da más confianza y ayuda mucho. ¿Te deja enseñanzas, cosas de los partidos? Por ejemplo, la expulsión con San Lorenzo. Sí. ¿Qué te dejó una enseñanza? ¿Qué tomas vos de cada cosa que te pasa? Todavía sin meterme en la selección y que yo sé que mucha gente está esperando. Sí, yo siempre que hablemos trato de aprender hasta de lo malo. Y con San Lorenzo, la verdad, no lo hice queriendo, no lo vi, lo pisé. Yo interiormente sabía que me iban a expulsar, porque por más que haya sido sin querer y no lo haya visto, porque fue una patada fuerte, lo piso en el tobillo, podría haber sido grave. Pero bueno, no es algo que yo diga, bueno, lo vi,
y lo hice, ¿me entendés? Claro, no lo hiciste con intención. Claro, no, de eso no le puedo sacar un aprendizaje muy claro, ¿me entendés? Claro, pero yo decía por el hecho de que quizás en ese momento querer demostrar todo ya mismo, ¿no te pasa eso? Y sí, eso es difícil porque por ahí uno cuando juega quiere demostrar, pero me di cuenta que no tiene que ser así porque puede perjudicar y que vos tenés que entrar a la cancha para ayudar al equipo y obviamente entrar bien para uno mismo, para sumar buenos minutos, para ganarte un lugar en el equipo, para el día de mañana tener ofertas o lo que sea para seguir progresando en el fútbol. Creo que hay que entrar tranquilo y no desesperarse para mostrar todo en un partido. ¿Qué tenés sueños, ¿no? Me imagino. Sí, tengo muchos sueños. El hecho de ser un futbolista profesional, digo, tu cabeza se va para todos lados o pones los pies sobre la tierra, porque por ahí también se habla mucho y a veces de todo lo que se habla, claro. No es bueno escuchar todo, digo, sí, ¿qué opinas vos? Yo voy de a poco, siempre voy por el siguiente sueño que tengo. Mi primer sueño era llegar a primera, lo logré. El segundo era debutar, lo logré. El tercero era meter un gol, lo logré. Y de ahí sí viene consolidarse en primera, que creo que lo estoy logrando. Y siempre tuve un sueño, que lo tuve siempre en todas las inferiores, que fue llegar a la selección argentina. Y lo logré en la última selección, que sería la sub-20. Lo logré. Y ahí mi objetivo cuando estuve en el proceso de la selección era jugar un sudamericano. También lo pude lograr. Y al quedar afuera, bueno, obviamente mi sueño era jugar un mundial, porque sabíamos que lo teníamos tan cerca. Al perderlo, bueno, pasaron cosas, se dio que el mundial sea acá y mi objetivo era ese. Obviamente complementando el club con la selección. Cuando estaba con el club, 100% en el club, y saber que tenía que dar lo mejor también para estar ahí. Y también lo logré. Y hoy en día ya estoy en el club 100%, enfocado acá. Quiero jugar, demostrar lo mejor. Y el día de mañana mi sueño sí es jugar afuera, en Europa. Y en la selección mayor, que es el sueño que tienen todos los chicos que juegan al fútbol. ¿Selección argentina? Selección argentina. Sí. No vas a escuchar otra cosa. No. Selección argentina. Selección argentina. Y. O sea, la tuya es la celeste y blanca. Sí, la voy a pelear hasta el final. Y si se da, bienvenido sea. Y si no se da, no quiero quedarme con el sabor amargo de decir, bueno, no lo intenté. Entonces, yo hasta el final voy a dar lo mejor de mí para poder llegar a mi sueño. Tenés una convicción tremenda, ¿no? Parece que sos de ponerte un... Sí. Bueno, ya lo dijiste, pero en las convicciones deben ser muy fuertes las tuyas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, lo que vos me decías era por ahí... si yo pienso mucho en irme o en... O cómo hago, cómo manejo esos pensamientos. Y... O que te dicen, te quiere este club. No. Yo la verdad que no pienso en... partido a partido, porque eso es lo que te dan las oportunidades, lo que te abre si un club te quiere o no te quiere, los partidos son. Entonces yo estoy concentrado en el partido que viene, saber que en ese partido me puede estar viendo algo bien interesante y dar lo mejor de mí y va a ayudar al equipo, al club y a mí. Eso es lo que yo pienso, no estoy pensando, bueno, ahora en 2 meses me va a venir tal club, me va a llevar y ya está, y no. Yo siempre pienso el día a día y eso llega solo. La consolidación en Atlético, el vestir la camiseta número 9, el hecho de estar, ¿te lleva a pensar de que querés estar primero
de ser ese jugador que quiere estar todos los partidos antes de poder pensar en irte afuera? Sí, obviamente. Sería un sueño estar todos los partidos, sumar los minutos que pueda, la cantidad de minutos que pueda, con la gente que quiero, porque estoy en mi provincia, muchos familiares, amigos van a la cancha a verme y yo siento mucho el apoyo, como te dije hace un rato, de la gente, de mis amigos, de mi familia. Así que sí, me encanta cuando jugamos de local, me encanta salir a entrar en calor, que te aplaudan, entrar a jugar, la verdad que es algo único y te llena mucho. Estamos con Ignacio Maestro Puch en Canal 7, Somos Tucumán, y sí, obviamente, te tengo que preguntar de la selección, capítulo aparte, lo que es ponerse esa camiseta, es muy fuerte y no es para cualquiera, y sos de los tucumanos contados con una mano quizás, entonces con los dedos de una mano, digo, los que tienen ese privilegio, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Sí, bueno, la verdad que ponerse la camiseta de la selección es algo único, una sensación que no la tuve antes. Cantar el himno con esa camiseta, sabiendo que estás representando todo un país, no tiene precio, es algo hermoso. Como todos los futbolistas de tu edad, incluso más grandes, esto se ha hecho, ¿no? Toda una idea de que como que todos ustedes, los que pisan el predio de AFA, tienen el sueño de conocer a Messi. ¿Te pasó o no? Sí, no. Siempre lo pensé, ¿no? ¿Cómo no me cruzo algún día Leo? O que entre en la mayor. ¿Y los compañeros también o no? Sí. Todos tienen esa. ¿Eh? Pero no me tocó. De hecho, una vez que fue la mayor y la sub-20 fue como de sparring, estaban claro, concentrándolo, porque hay dos complejos, estaban concentrándolo los dos al mismo tiempo. Yo me desgarré, no pude ir a esa concentración. Y yo venía estando citado a entrenar y justo me desgarré. Capaz que no lo estaba tampoco, pero me quedé con que capaz que sí. Y no pude ir, y muchos compañeros se sacaron fotos, estuvieron con todos los chicos de la mayor. Claro. Y surge ahí, bueno, vos tuviste como entrenadora un referente. De hecho, nos pasó que en el sudamericano nosotros concentrábamos, y cuando sale campeón Argentina, nosotros sabíamos que íbamos a estar en el predio, lo íbamos a recibir. Pero no, nos hicieron volver a la casa porque tenían que estar más, era más privacidad que otra cosa y bueno, me parece que bien, pero nos ilusionamos por un momento. Y con Javier Mascherano, ¿se dieron algunas charlas? Un jugador tan importante de la selección argentina, de ustedes, yo me imagino ustedes viéndolo ahí, o la distancia del entrenador-jugador se mantuvo y no hubo ese tipo de charlas, ¿no? Que yo creo que ustedes todos deben haber querido escuchar historias de lo que se vive adentro, contada por ellos, no sé. Sí, la verdad que bueno, uno la primera vez que fui no sabía cómo iba a ser el momento en que lo iba a saludar, cómo saludarlo, porque sé y todos sabíamos la historia y la trayectoria que él tiene como jugador en la selección. Claro. Es un grande, un referente. Y bueno, sí, siempre cuando fui, cada entrenamiento, cada día, cada torneo, traté de sacarle el provecho a sus charlas, a lo que él explicaba, porque sabe mucho y explica muy bien. Y también a lo que transmitía.
La verdad que sí, sí charlamos mucho. Él era de charlar mucho con los chicos, de, también de jugar, ya sea el truco, fútbol, tenis. La verdad que muy, muy humilde y sí, se acercaba con nosotros a hablarnos o a preguntarnos cómo estaba el club o cómo habíamos llegado. Siempre fue muy atento con cada uno de nosotros. ¿Te acuerdas el gol de tu debut? ¿Cómo fue? Sí, 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 me acuerdo. Me acuerdo. Fue en el primer torneo de la Alcudia. Ajá. Sí. ¿Es en el de la selección? En el de la selección, sí. Metieron un pase filtrado, me acuerdo, patente. Agustín Siay. Va, una pelota pinchada al espacio, un filtrado. Me sale el arquero. Como que la peino un poco para pasarlo al arquero y me queda el arco de frente y hago el gol. Ese fue mi primer gol con la selección. ¿Y después los otros goles? Y después, en ese mismo torneo, a Uruguay de cabeza. Y bueno, de ahí seguimos entrenando. Terminó, esa fue la final. Volví a un torneo en Uruguay, que también hice un gol contra Uzbekistán. Contra Uruguay, también habíamos jugado con Brasil y de ahí ya vino el sudamericano. El sudamericano. Vino un torneo más que no fui y vino el sudamericano que bueno, no fue mal, sí. No fue bastante mal, no pude convertir, de hecho creo que tuvimos 3 goles o 2 goles, no me acuerdo, creo que fueron 3 que lo hicieron los volantes, ningún delantero hizo gol, así que sí, fue como un poco... ¿Y después el gol en el Mundial? Y después sí el gol en el Mundial. ¿Que se fue de cabeza? Sí, contra Nueva Zelanda. ¿Y el gol en Atlético? Contra Sarmiento, me acuerdo. Contra Sarmiento tengo algo particular. ¿Ah, sí? Sí, porque... Cuando debuto por primera vez en Atlético en inferiores, debuto con Sarmiento, mi primer partido oficial estoy hablando. Sí. Debuté con Sarmiento y metí un gol a Sarmiento. O sea, mi primer partido y mi primer gol fueron para Sarmiento. Y en primera debuté contra Sarmiento y mi primer gol fue a Sarmiento. Entonces, ¿te acordás de cómo fue ese gol? Sí, de primera sí. Sí, sí. Me acuerdo que fue un lateral. La peina la pelota a gusto, Lotti, y me queda medio sobre la línea, el arco estaba acostado, y enganché y la corrí un poco y... ¿Te metiste de zurda? Sí, de zurda. ¿Y vos sos? Yo soy derecho. Derecho, pero con la zurda evidentemente también la manejas bien, porque... El gol que metiste ahí... ¿Ah? Salí en ese momento. No, porque me acuerdo que durante la semana había algunos ejercicios que por ahí o le pegaba mal con zurda o tenía que ser con zurda y le pegaba con derecha. Me acuerdo que Carlos Lampe y hay 2 o 3 más que me hablaron, no me estoy acordando, pero estoy seguro porque me quedó grabado en la cabeza. Uh-huh. Yo soy de escuchar mucho a los chicos, a los más grandes. Y me acuerdo que me dijo uno te va a quedar de zurda y tenés que patear con zurda y fue 2 días antes previo al partido, me acuerdo, o no me acuerdo si el día antes, con eso te digo todo, y dicho y hecho me quedó para zurda y metí el gol con zurda. Después nos reíamos por lo que había pasado durante la semana y claro, pudiste completarlo también, de esa forma. Sí, pero también en un partido para mí en lo personal es muy distinto a un entrenamiento, porque el entrenamiento por ahí no te concentras, no estás concentrado 100% en el entrenamiento, en que esa pelota tiene que ir allá, obviamente, uno no se da cuenta de eso, porque yo sé porque lo vivo, no se da cuenta de eso, obvio que uno en un reducido, en un partido con el equipo, un entrenamiento cerrado, quiere dar lo mejor, pero por ahí... no das todo como en un partido, a eso voy. Y en un partido es totalmente otra concentración, otro ritmo,
sabes que no puedes fallar. Y bueno, yo creo que también fue por ese lado, ¿no? De que, bueno, me quedo de zurda y le pego con zurda. Le pego con zurda. Por ahí en un entrenamiento quizás no le pegas con zurda. Este es un tres dedos. Claro. Eso también creo que fue parte del gol. Hay... Bueno, yo hago foco en esto, ¿no? En el cariño que te tiene la gente de Atlético. ¿Por qué crees vos que te quiere tanto? No sé, quizás... ¿Sos hincha de Atlético? Sí, sí. Siempre pienso, quizás que puede ser por lo que demuestro dentro de la cancha, puede ser por cómo soy en persona, con la gente. Pero bueno, yo también gran parte de ese cariño es porque soy del club, sin dudas. Y bueno, creo que por esas tres cosas me quiere la gente, me apoya mucho y porque yo también cada partido que me toca entrar trato de mostrarles el cariño que ellos me tienen y devolverles en la cancha a ellos, ¿no? ¿Ustedes son conscientes, los más chicos, de eso que me estás diciendo, de que hay un cariño especial hacia ustedes? ¿Hay una sensación de querer que ustedes triunfen? O sea, ¿quieren que Atlético triunfe, le vaya bien? Pero si es en el caso de los jugadores locales, es como que el hincha de Atlético pone más efervescencia. Le pasó a Tommy Cuello, que yo creo que muchos tienen y lo siguen por donde ustedes se van. Sí. Te pasa a vos y te va a pasar seguramente que, si te toca que te transfieran, que el hincha de Atlético va a estar pendiente de dónde vas. ¿Le pasa, sí, a tus compañeros? ¿A tus compañeros, digo, del club? ¿Lo, sí, sienten? Sí, sí, sí. Sí, sí sentimos, lo sabemos. Y como te dije, no hay palabra, no hay otra palabra que agradecerles. Que agradecerles el apoyo que nos dan a cada chico del club. Bueno, estamos transitando y yo agradezco a toda la gente que nos acompaña. Acá hemos traído dos vinos y yo creo que van a ser para tu papá y tu mamá. Muchas gracias. Me parece que, bueno, Finca Magnolia con Bodega Los Helechos y un dilema que generalmente lo toman las damas porque es el vino dulce, ¿no? Así, gracias. Que, bueno, para la mamá también, y para el papá. Yo también tengo un regalo. A ver, ¿tenés algo? Tengo un regalo bueno, para la gente, para que se haga un sorteo y bueno, ahora lo muestro. Bueno, dale, vamos. A ver. ¿Qué es lo que nos ha traído Ignacio? La camiseta. Mirá, oh, qué lujo que nos damos hoy, en Aplaudan, ¿no? Y la camiseta de Ignacio para ser sorteada. Ahí está, muchísimas gracias. Y no, obviamente, con esto es un broche de oro que tiene este programa, esta entrevista. Para mí es un honor enorme tenerte acá. Créeme que es un... Este programa generalmente se lo hace con gente más grande, pero yo creo que es el único programa con un chico de tu edad, ¿no? No, pero para mí es un placer enorme tenerte y nada, simplemente darte las gracias de poderte dispuesto para poder charlar conmigo, que soy un agradecido, pero es para la gente de Atlético, para la gente de todo el país, porque en Cablevisión, en Flow, en Somos Tucumán, nos siguen en todo el país, así que muchísimas gracias. No, bueno, yo quería agradecerte a vos, Julio, a la gente del canal, por esta nota, porque fue una nota muy linda, donde hablamos de muchas cosas, de mi pasado, de mi vida por ahí personal, y dan, me apoyan y sé que das pie, das... para que la gente sepa lo que yo soy afuera, para que me conozcan más, y eso por ahí no lo sabían y nunca tuve una nota donde me pregunten de mi vida personal. Siempre fue qué pensás del siguiente partido, y nada, eso te quería agradecer. Fue una nota muy linda, y nada, muchas gracias. Ese es el objetivo de este programa. Muchas gracias y quería mandar el saludo al amigo que me está esperando. Ay, que bueno, el culpable soy yo. No.
Nada, me está esperando, tenemos un cumpleaños, a ver un asado, porque juega la final de las Champions, hay que verlo, hay que ver. Asado. Y nada, hay contento con amigos, y ya el lunes concentramos, así que estamos a full con el partido. Y esta va a empezar a entrar mucho más con Ignacio, así que, bueno, sí, en poco que, tiempo te vas a entrar en el arquito. En poco tiempo te vas a transformar en el gran goleador que Atlético espera de vos. Sí. Bueno, gracias, ¿no? Muchas gracias, no, a usted. Ignacio. Gracias, un placer.